pedirle con el alcalde que nos ayude con el proyecto que va a ser la solución definitiva al problema de agua potable. Hacer un acueducto regional donde entre Sitio Nuevo, donde entre Pueblo Viejo, Ciénaga y Santa Marta. Ese fue lo que le pedimos al señor presidente y al señor alcalde. Le dije, incondicional para trabajar en equipo, para apoyar todos los proyectos que vayan en beneficio del gran desarrollo social, tanto en el distrito como en el departamento. Hablamos sobre el traslado de la cárcel, hablamos sobre el problema de movilidad de la ciudad y hablamos sobre los huevos bolivarianos que le pedimos, porque me incluyo también al señor presidente que nos ayude con los huevos bolivarianos. Además se dio a conocer el ámbito jurídico para que empiecen a aparecer recursos de los entes territoriales en la solución de todos estos temas abordados con presidencia. Así es. Hablamos también con el doctor Carlos Iván Sánchez, donde le comenté sobre el problema de la erosión costera en el kilómetro 19, que tenía que ayudarnos para continuar con los enrocados de lado y lado, para ayudar a mitigar en algo esa erosión que, verdad, que nos está afectando, porque ya la solución definitiva sería la doble calzada. Eso viene, pero se demora. El presidente de la República indicó pedagogía, educación a los ciudadanos para que ahorren agua. Así es, una campaña con los alcaldes que corresponde en ahorrar agua y ahorrar luz. Son las dos que tenemos que ahorrar. ¿Qué le dijo el presidente de la República con respecto a los juegos bolivarianos? Quedó con el alcalde en otro espacio importante para hablar acerca de eso, sobre todo con los recursos que en este momento es lo que más se necesita para llevar a cabo estos juegos bolivarianos. De todas maneras, en el departamento se le dijo al alcalde que trabajaremos articuladamente y que es muy importante el apoyo para conseguir que estos huevos bolivarianos sean una realidad. E igual de muchos proyectos, hay que trabajar articuladamente la administración departamental y la administración distrital en lo que es movilidad, en lo que es traslado de la cárcel, en lo que son los huevos bolivarianos y en lo que es la solución definitiva para el problema del agua, que es traer el agua del río Magdalena y hacer un acueducto regional que cubra Sitio Nuevo, Pueblo Viejo, Ciénaga y Santa Bárbara.